Llegarán a los cerca de 7.000 estudiantes que la Universidad de Panamá tiene en San Miguelito y en Panamá Norte. Aunque es un centro regional, el proyecto ubicado en Chivo Chivo tiene las dimensiones de un campus. Sin embargo, faltando 6 meses para su entrega, la entidad busca fondos todavía porque no tiene cómo equiparlo. Nosotros en un momento pues, le dimos una prioridad fue a la construcción de la sede. Y una vez que nosotros tuviéramos ese mobiliario, esa construcción de la sede, pues entonces ya nosotros íbamos a ver cómo podríamos conseguir el aporte ya sea del mismo gobierno o ya sea de la misma universidad. Ahora, la universidad espera que la presidencia le aporte 10 millones de dólares para equipar el nuevo centro regional. De lo contrario, tendrán que utilizar el mobiliario que está en el actual centro en la Gran Estación. El tema saltó en una gira que realizaron varios diputados de la Comisión de Infraestructura al proyecto. No solamente no tienen certeza, sino la poca confianza que hay en una carta firmada incluso por personas en presidencia. Porque esto tiene que abrir lo antes posible, sin excusas. Porque no puede haber para malgastar en planilla y otros gastos, pero no para que esto pueda empezar a trabajar. Además del mobiliario, el proyecto que empezó costando 65 millones y aumentó a 68, podría enfrentar nuevos incrementos. La contratista y la universidad negocian una adenda. El incremento de precios se produjo a raíz de el tema de la pandemia, el tema de la subida de los fletes, el tema de la subida de los materiales de construcción. Ese incremento está bordeando está por el orden del 30%. Ya tenemos algo bastante avanzado, lo que es equilibrio contractual, lo que la universidad presenta y lo que la empresa presenta, y vamos a tener que entrar en una mesa de negociación. Nuevamente, algunos diputados piden planificación. En ocasiones las adendas están planteadas sobre la base o de una planificación errada, ya sea de la institución o del contratista. Y creo sobre esa base que ahí todos como Estado tenemos que afinar, porque lo que no podemos es seguir desperdiciando o mal utilizando los recursos del Estado. Sin embargo, ahora algo moderno es que siempre se da que la empresa tenga el estudio, diseño y construcción y se dan estos casos. Por ejemplo, aquí se está tramitando una adenda, pero es parte del equilibrio debido a la pandemia. La Universidad de Panamá tiene previsto ocupar este edificio el próximo año de clases. Nicanor Alvarado, TVN Noticias.